Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al curso de seminario de casos de ética profesional. Este curso lo vamos a identificar con el código SH021. Nos encontramos en la semana 5 y como ya sabemos, pues todos los cursos relacionados con el seminario siempre vamos a ver algunos temas relacionados con lo que es la investigación, ¿verdad? Las generalidades de la investigación, cómo se desarrolla y cómo va evolucionando la investigación después de haber encontrado un problema, haberlo enunciado, delimitado. Y pues el objeto de nuestra investigación siempre va a ser obtener aquellos resultados que nos van a ayudar a resolver nuestro problema o a mejorar la condición en la que el mismo se encontraba. Nos centramos en nuestra semana 5 y por eso el día de hoy nos corresponde verificar o conocer lo que es el muestreo estadístico. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy y vamos a iniciar. Previo a presentar nuestro objetivo, yo voy a estar verificando constantemente lo que es nuestra conexión, en virtud de que el día de hoy pues ha estado un poco inestable la conexión, tanto del internet presencial como del móvil. Entonces vamos a ir verificando siempre que todo esté en orden, ¿verdad? Cualquier comentario, sugerencia o si hay algún problema con la transmisión, les suplico que me lo hagan saber mediante el grupo de Telegram o un correito al correo del curso. Muy bien, entonces vamos a entrar a conocer nuestro objetivo de la clase y nos dice, ¿verdad?, que el estudiante mediante la plataforma virtual pues puede adquirir ciertos conocimientos relacionados con lo que es permítanme, vamos a verificar. Creo que hay problema aquí con nuestra presentación. Ya llegó la primera notificación. Gracias por mencionar. Tenemos aquí problema, no estamos compartiendo con nuestra pantalla. Bueno, esperemos que ahora sí. Les había dado la bienvenida, ¿verdad? Pero no está de más presentar nuevamente la diapositiva, el curso de seminario, nuestro código, nuestra semana. El tema de hoy es el muestreo estadístico. Y les saluda a la licenciada Jacqueline Etelina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. Y ahora, pues nos vamos ya directamente a lo que es nuestro objetivo de la clase. Y el objetivo de esta clase es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pueda adquirir, ¿verdad?, ciertos conocimientos relacionados con lo que es el muestreo estadístico, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos qué es el muestreo estadístico para poderlo aplicar y poder utilizar este mecanismo o este proceso para poder ir solventando, ir proponiendo nuestras variables para poder resolver nuestro problema. Así que vamos a iniciar conociendo lo que es una conceptualización de muestreo, ¿verdad? Y acá nos dice que es un muestreo. Y el muestreo, pues, es aquel proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que, pues, la idea de un muestreo es bastante simple, pues, imaginemos, ¿verdad?, que queremos conocer o queremos saber algo de un universo, de una cantidad generalizada de personas, y, pues, vamos a tomar una cantidad pequeña de esa totalidad para poder estudiar y poder caracterizar a la totalidad de la población, ¿verdad? Entonces, en una conceptualización doctrinaria que yo estudiaba y que yo leía, me decía, ¿verdad?, que, por ejemplo, podemos sacar un porcentaje de los habitantes de Guatemala que, veamos algo que nos afecta cotidianamente, que fuma habitualmente. Entonces, estamos conociendo el universo de habitantes en Guatemala en su totalidad, ¿verdad? La generalidad de habitantes en Guatemala, pero el muestreo nos va a servir para poder seleccionar únicamente un conjunto de individuos y poder verificar quiénes de estas personas pues son fumadores consuetudinarios o fuman habitualmente. A esto se refiere lo que es el muestreo, ¿verdad? Es importante que tomemos nota que el muestreo es un proceso, ¿verdad? Porque dentro de la investigación nos confundimos o tendemos a confundirnos con lo que son los métodos de investigación, la metodología de investigación, las herramientas. Entonces, en este caso, el muestreo realmente es ese proceso
en el cual nosotros como investigadores procedemos a seleccionar esta cantidad pequeña de personas de una población generalizada o una población universal, y mediante esta pequeña cantidad que obtuvimos de habitantes, pues vamos a poder estudiar, vamos a poder analizar y consecuentemente vamos a poder caracterizar a la totalidad de nuestra población. Muy bien, vamos a continuar, solo vamos a verificar. Buenos días, dice Lili, no está presentando la diapositiva. Gracias, José Zacarías. Me veo el mensajito de monitoreo. Gracias, buen día, licenciada. Sí, se escucha. Gracias, Edgar Castellanos. Buen día, Leslie Osorio. Ahora nos corresponde conocer lo que son los datos estadísticos. Y déjenme decirle que cuando buscamos información sobre los datos estadísticos doctrinariamente, jurisconsultos, documentales, información audiovisual, nos habla de un sinfín de caracterizaciones o de conceptualizaciones de lo que son los datos estadísticos. Entonces, vamos, antes de poder conocer qué son los datos estadísticos, pues vamos a decir, ¿verdad?, que esta palabra compuesta, como lo es dato estadístico, pues se procede o tiene un origen etimológico de dos palabras que le dan forma. Primero, como usted puede ver en pantalla, tenemos lo que es dato. Y dato nos dice que procede del latín datum y que significa dato, ¿verdad? Como su nombre lo establece, es dato. Luego, tenemos lo que es estadístico en segundo lugar, ¿verdad? Y estadístico pues se refiere a que es una palabra que fue desarrollada por un economista alemán denominado Achenwald. Achenwald creó esta palabra, se deriva de una conceptualización germana que significa o que se pronuncia statistic y que se deriva del latín también statisticus. Y que esto pues significa, ¿verdad?, que vamos a hablar de un estado, cómo se encuentra un estado. O vamos a decir que es algo relativo a, ¿verdad? Entonces, ya que ya conocemos qué es la etimología de la palabra compuesta, dato estadístico, decimos que se deriva dato de datum, de la etimología datum, y que significa específicamente su nombre, ¿verdad?, que es un dato. Y estadístico, pues que fue creado por un economista alemán y que se deriva de la palabra germana Statistik o de la etimología Statisticus, que significa el estado actual de algo o el estado de otra palabra o también lo relativo a, nos indica, ¿verdad?, esta etimología. Luego en pantalla, pues ya encontramos lo que son los datos estadísticos y nos da una conceptualización, ¿verdad? Porque nos dice que, pues estos datos estadísticos no cabe duda que nosotros sabemos que nos sirven para poder tomar decisiones. Un dato estadístico va a ser de gran utilidad siempre que necesitemos tomar una decisión. Y los datos estadísticos, pues en este marco son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, pues la semana pasada estuvimos viendo lo que era el método de investigación cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Y en el cuantitativo, y de igual forma en el cualitativo podemos mencionar que vamos a proyectar como resultado siempre después de la utilización de estos métodos un dato estadístico. Entonces, por eso es que los datos estadísticos nos sirven para llevar a cabo un tipo de estudio estadístico, ver cómo está el estado y poder proyectar cantidades y cualidades del grupo, de aquel muestreo que utilizamos, ¿verdad? Aquel grupo de población que obtuvimos o que sacamos de una población general o universal para poder estudiar.
De igual forma, el dato estadístico va a ser aquel resultado, aquel producto que obtenemos de la observación de ese fenómeno que estamos estudiando, el fenómeno que estamos investigando y del fenómeno que pretendemos analizar, ¿verdad? Es importante mencionar también que los datos estadísticos, para que nos resulten totalmente útiles, debemos de organizarlos y deben de considerarse a partir de un contexto, ¿verdad? Es decir, que estos datos deben ser valiosos, deben ser reales, debemos de saber que pertenecen realmente al grupo de personas que hemos elegido y que también están surgiendo estos datos del periodo del cual estamos estudiando a las personas, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que dentro de una investigación yo tenga ya listo mi muestreo, mi población elegida, pero que yo vaya a proyectar datos estadísticos anteriores, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que nuestros datos estadísticos, para que resulten útiles, para que nos funcionen dentro de la investigación, deben de estar organizados, deben de estar considerados dentro de un contexto que se relacione con nuestra población que se escogió a través del muestreo y que también se estén dando dentro del periodo o plazo actual donde estamos llevando a cabo el estudio. Es importante también mencionar que el procesamiento de los datos estadísticos es lo que nos va a generar información, ¿verdad? Si procesamos correctamente todos aquellos datos que hemos recopilado con el objeto de poder obtener un resultado que nos va a ayudar a resolver nuestro problema, entonces es necesario que nosotros procesemos nuestros datos estadísticos con el objeto de poder generar esa información que va a ser necesaria. ¿Por qué los vamos a procesar? Porque un dato estadístico o un dato por sí mismo va a ser algo considerado como aislado y no nos va a proporcionar ese interés y esa información que nosotros pretendemos obtener. También es importante, ¿verdad?, que un dato estadístico, para obtenerlo y para procesarlo, debemos de llevar a cabo ciertas tareas, ciertas actividades muy importantes para la toma de decisiones en diversos ámbitos dentro de nuestra investigación. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos dando algunos datos relacionados con el COVID, pero hoy en día nos vamos a enfocar en que, por ejemplo, un gobierno, que no será muy, muy sano que digamos, ¿verdad? Pero un gobierno, si hablamos de Guatemala, necesita contar con ciertos datos estadísticos fiables para decidir sobre su política económica, ¿verdad? Por ejemplo, cada final de año, ¿verdad? O cuando culmina un año, nosotros sabemos que se debe de proyectar por cada ministerio y por cada entidad pública cómo es que están cerrando su presupuesto, cómo está su personal, cuáles son aquellas actividades que se están viendo proyectadas para el próximo año. Entonces, ya teniendo el gobierno en sí estos datos estadísticos, pues ya considera que son datos fiables para poder decidir su política económica para el año subsiguiente, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que los datos estadísticos siempre nos van a servir para tomar decisiones, nos tienen que proyectar resultados o productos viables y fiables, ¿verdad? Es decir, que sí sean reales y que sí se pueda confiar en esa información. Es importante mencionar también que, además de lo expuesto con anterioridad, pues hay otra serie de aspectos que podemos destacar acerca de lo que son los datos estadísticos, ¿verdad? Podemos decir que los datos estadísticos pues tienen la particularidad de que en todo momento van a estar sujetos de un análisis o de una interpretación y que es la que realiza la persona que los lleva a cabo o que los emplea, ¿verdad? Entonces nosotros como investigadores, si recuerdan en aquellas técnicas de solución o en aquellos consejos que nos daban y en algunas cuestiones que son prioridades o que son primordiales, dentro de la investigación encontrábamos la actitud del investigador, ¿verdad? Y en este caso vamos a decir que el investigador pues es el encargado de poder recabar toda esta información, de poder proyectar y poder tener en claro los datos estadísticos de su investigación. ¿Y cómo lo va a realizar? Lo va a realizar a través del estudio, el análisis y la interpretación de la información relevante.
recopilada. De igual forma, también vamos a decir, ¿verdad?, que los datos estadísticos se proyectan de forma general, es decir, que no van a afectar o no van a ser de conocimiento o de interés únicamente de aquellas personas que está llevando a cabo la investigación, ¿verdad?, del investigador únicamente, sino que también podemos decir que el lector de estos datos estadísticos, el oyente de la presentación de estos datos estadísticos, puede realizar también su propia interpretación, ¿verdad? Entonces es muy extensa, muy compleja la funcionalidad, la proyección y para qué nos sirven los datos estadísticos. Pero estas son algunas de las generalidades que les podemos exponer en cuanto a los datos estadísticos. También podemos decir que los datos estadísticos pues cuentan con cierta singularidad de que son utilizados en muchas ocasiones para persuadir o para convencer a las personas. Y es que es más convincente, por ejemplo, si hablamos de la vacunación, si volvemos al tema de COVID, en cuanto para convencer a las personas es más convincente, ¿verdad?, hablar de un 90% de personas a decir muchas personas. Por ejemplo, en la vacunación no es lo mismo que yo les diga a ustedes, pues el 90% de personas que ya tienen su esquema de vacunación completo corren menos riesgo de poder ir o de tener que ir a un hospital por complicaciones por COVID. Que yo les diga a ustedes, ¿verdad?, que muchas personas que ya tienen su esquema completo de vacunación tienen menos riesgo de poder ir al hospital. Entonces es más convincente poder presentar un porcentaje sobre las personas que no corren este riesgo, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya de lo que es el porcentaje, ¿verdad?, de las personas. Entonces esto nos ayuda a poder convencer a las personas. Dice, ¿hay clases, compañeros, o no me carga la clase? Dice Ever Castillo. Si hay, salga e ingrese de nuevo, dice José Manuel Godoy López. Muchas gracias por contestarle ahí a sus compañeras. Bueno, pues aquí podríamos seguir hablando todo el día de lo que es el dato estadístico, ¿verdad? Pero vamos a trasladarnos a nuestra siguiente presentación. Solo voy a verificar que todo esté en orden en cuanto a nuestra conexión. Estamos bien con la conexión. Y entonces nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva. Luego vamos a hablar sobre la población estadística, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna idea, si alguien de ustedes me podría decir qué es la población estadística, si sabe a qué se refiere o por qué estamos hablando de poblaciones estadísticas dentro de lo que es el muestreo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que ustedes en el grupo pudieran mencionar si alguien tiene conocimiento de qué es la población estadística. Vamos a esperar a ver si alguien nos comenta algo en el grupo sobre la población estadística. ¿Qué piensan ustedes que es la población estadística? Ya hablamos sobre el muestreo. Dice ya, compañero Lida, gracias, Eva Castillo. A la orden, Eva. Lamentable que a veces, pues, el internet nos traiga estos inconvenientes, pero gracias a Dios que la mayoría se pueden conectar, ¿verdad? Entonces, alguien que esté, de los que están poniendo atención, porque a veces no todos ponen atención, que me pueda comentar para usted qué es la población estadística, no obstante tener pues ya en pantalla una definición, ¿verdad? Pero me interesaría saber una definición diferente sobre la población estadística. La población estadística, dice Edgar Castellanos, es la población ya delimitada de lo que vamos a estudiar. Muchas gracias, Edgar Castellanos. Vamos a ver, ¿alguien más está escribiendo acá en línea? Población estadístico,
Es lo que se va a investigar, analizar para tener un resultado más concreto. Muchas gracias, compañeros. Bueno, dice población estadística. La población estadística es el conjunto de elementos que son de interés para un experimento. No quiere decir que nosotros vamos a experimentar con las personas, ¿verdad? Sino que es aquello que nos va a ayudar a poder realizar algún estudio específico. Así como realizamos nuestro muestreo, tomamos una cantidad de pobladores específico un poco más delimitado para poder estudiar la totalidad o los habitantes de forma universal de un lugar. Pues de igual forma, pues la población estadística se refiere a ese conjunto de elementos que son de interés para un experimento, un estudio o una consideración de algún tipo. Los elementos que componen la población estadística, pues vamos a decir que pueden ser individuos, pueden ser animales, pueden ser fenómenos o pueden ser eventos. No estamos hablando únicamente de personas, ¿verdad? O de habitantes, como lo hicimos con anterioridad en el ejemplo, sino que la población estadística, siendo ese conjunto de elementos que nos van a servir para estudiar, que nos van a servir para poder analizar, que nos van a servir para poder proyectar un resultado, pues vamos a decir que se van a componer o van a ser diferentes elementos, como lo son los individuos, los animales, los fenómenos u otros eventos específicos, ¿verdad? Dentro de la población estadística, pues vamos a decir también que de hecho todas las formas de estudio estadístico aspiran a dar información sobre una o una población estadística determinada de antemano, ya sea real y existente, como por ejemplo un total de votantes en un país, o hipotética, ¿verdad? Podríamos hablar también como el total de personas que arrojan basura en las calles, ¿verdad? Entonces, es aquí donde ya tenemos un dato real de las personas que votan a través del conteo de los votos y la hipotética, ¿verdad? Que podemos hablar de una cantidad de personas que se dedican a arrojar basura en las calles. Entonces, es hipotético porque no tenemos un dato estadístico claro. Y no lo tenemos de forma real o de forma existente. A eso se refiere lo que es la población estadística. Entonces, para finalizar este tema relacionado con la población estadística, en general vamos a decir que la población estadística pues representa el universo de los elementos a considerar, o sea, su totalidad plena. Y en ello pues se va a distinguir de una muestra estadística, porque como vimos al principio, pues la muestra estadística es una porción de dicho universo, o sea, un subconjunto de la población en general que se va a tomar para el análisis, ya sea que resulte mucho más pequeño y manejable que el total de la población, pero aún así es representativa del mismo, ¿verdad? La muestra estadística. Mientras que la población estadística va a ser el conjunto en general que nos va a generar ese interés para poder estudiar o considerar de alguna forma. Aquí dice Luzminda Méndez, se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar. Magalice, se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar. Esos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupo de personas. Jamie Peña nos dice, la población estadística es el conjunto de personas o el rasgo que se desea estudiar. Correcto, con estos comentarios me doy cuenta que pudimos entender a cabalidad lo que es la población estadística. Luego tenemos lo que es el muestreo estadístico, ¿verdad? Como lo vimos a un principio, pues el muestreo es eso, recopilar, tomar una cantidad delimitada de acontecimientos, de personas, de animales, de eventos que nos van a servir para estudiar. Entonces ustedes pueden ver en la pantalla esta gráfica, ¿verdad? Que nos representa la población universal, es decir, un círculo general con todas las personas que realmente conforman la población estadística. Y al momento de querer realizar el muestreo, como nos lo muestra la flecha en pantalla, pues nosotros obtenemos únicamente una muestra, como lo es este conjunto o este subconjunto, que es más pequeño que la población en general o la población universal.
Luego nos trasladamos a lo que es la población estadística finita, ¿verdad? Entonces continuamos hablando de la población estadística, pero vamos a ver su clasificación. Tenemos población estadística finita y consecuentemente también vamos a tener población estadística infinita. Pero para empezar vamos a hablar sobre la población estadística finita. Y como usted puede ver en pantalla, pues nos dice, ¿verdad?, que la población estadística finita está constituida por una cantidad delimitada y abarcable de elementos. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Finita. Se puede delimitar, se puede abarcar en su totalidad esta población, que en un instante determinado del tiempo equivale a un número concreto. Es decir, que si tenemos una población universal de 1.000, por ejemplo, vamos a hablar de 1.000 personas, nosotros vamos a establecer que nuestra población estadística finita van a ser 100 personas. Estamos delimitando, podemos estudiarla, podemos analizarla y podemos proyectar lo que son los resultados que necesitamos dentro de nuestra investigación, ¿verdad? Entonces ya hablamos de la población estadística en general, que es la universalidad de lo que vamos a investigar, mientras que la población estadística finita, pues ya está más delimitada, es una cantidad considerablemente abarcable y que en algún momento dado, pues vamos a proyectar un número concreto. No podemos excedernos ni podemos hacer el análisis con menos personas, porque ya tenemos la cantidad debidamente establecida. Luego nos encontramos con la población estadística infinita. Y como su nombre lo indica también, pues la población estadística infinita es este tipo de poblaciones estadísticas, poseen un número virtualmente ilimitado de elementos, ¿verdad? Es decir, que no tienen un fin, es decir, que realmente son ilimitados, ¿verdad? No podemos contar lo que es la cantidad específica de esta población, ¿verdad? No tienen un fin determinado en un momento dado, ya sea porque realmente son ilimitados o porque son un número tan grande que jamás podríamos saberlo con certeza. En doctrina, ¿verdad? No relacionándolo directamente con una carrera específica universitaria, en doctrina pues nos dan diferentes ejemplos, ¿verdad? Entre los ejemplos nos dicen que una población estadística infinita podríamos decir que es la cantidad de átomos de sodio que hay en el universo. Imagínense cuánto, no podríamos establecer la cantidad. De igual forma podríamos hablar de los planetas, de las estrellas, de tantas cuestiones que son tan ilimitadas que no podemos proporcionar un número concreto, ¿verdad? Para poder estudiar una población de esta índole, como lo es infinita, ¿verdad? Entonces, por eso nos indica que este tipo de población estadística posee un número virtualmente ilimitado de elementos. Entonces, hasta cierto punto, pues se considera que es demasiado amplio, demasiado ilimitado, y para ello, pues necesitamos mejor ir considerando una subpoblación estadística. ¿Y qué quiere decir la subpoblación estadística? Que cuando se trata de una población estadística infinita, necesitamos tener u obtener una porción de la población en general para que podamos llevar a cabo el estudio respectivo en un número un poquito más limitado, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de ciudadanos europeos actuales, ¿verdad? Podemos elegir ciertas subpoblaciones. Podemos hablar específicamente de Italia, podemos hablar específicamente de algunos países que podemos tomar como subpoblaciones para poder hacer el estudio y no complicarnos o estancarnos en una población estadística infinita. Luego tenemos lo que es la población estadística cualitativa. Cualitativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
La población estadística cualitativa dice que no se pueden medir numéricamente, ¿verdad? Entonces, aquí a la par nosotros podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Que dice población y muestra. La población estadística cualitativa, cuando son de, por ejemplo, son fenómenos y son eventos y no podemos medirlos numéricamente, no podemos decir, bueno, sucedieron tantos fenómenos, 30 fenómenos al año, 25, sino que han sido tantos que no hemos podido tener la capacidad de poder medir numéricamente estas cuestiones, ¿verdad? O también cuando hablamos de cualitativa nos referimos a que son algunas variables estadísticas que nos van a proyectar cualidades, ya sea de personas, ya sea de animales, de eventos. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio, podemos hablar de cualidades de las personas, por ejemplo, el color de los ojos, podemos hablar sobre la bondad de las personas, podemos hablar de igual forma de la profesión de una persona, ¿verdad? Entonces a eso se refiere nuestra población estadística cualitativa, que no podemos medirla por números concretos porque se trata de algunas cualidades, de algunas calidades de las personas, por eso no se pueden medir numéricamente. Luego encontramos otros tipos de muestreos. Y esto sí les voy a pedir, por favor, que ustedes puedan tomar nota de lo que aparece en la pantalla. Por favor, tomamos nota. Otros tipos de muestreo. Dice tipos de muestreos. Encontramos una clasificación inicial que dice probabilístico. El siguiente dice no probabilístico. Tomamos nota. Ya tomaron la foto, ¿verdad? Tomemos nota, jóvenes, por favor. Recordemos que aprendemos estudiando, aprendemos escuchando, aprendemos viendo, aprendemos hablando, pero también aprendemos escribiendo. Entonces, acá van a ser varios tipos de muestreo. A mí me gustaría explicarles cada uno de ellos de forma concisa, ¿verdad? Y precisa. Y por cuestión de tiempo, no considero que me alcance el tiempo, ¿no? Si no alcanza el tiempo, pues los vamos a terminar de ver la próxima semana, pero vamos a empezar hablando de ello. Bueno, tenemos tipo de muestreos probabilístico. ¿Qué es el muestreo probabilístico? El muestreo probabilístico es el proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Este, a su vez, pues como vemos en pantalla, se va a su. A subclasificar en al azar simple, al azar sistemático, estratificado, conglomerado, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el tipo de muestreo no probabilístico, pero el no probabilístico es aquel procedimiento de selección en el que se desconoce realmente la probabilidad que tienen ciertos elementos de la población para poder integrarse, ¿verdad?, como una muestra de estudio. Dentro de la subclasificación del muestreo no probabilístico, tenemos lo que es accidental, intencional y por cuotas. Entonces, que nos quede claro en esta clase, ¿verdad? Porque no vamos a entrar a conocer cada uno de ellos para poderlo explicar de forma un poquito más despacio la próxima semana, ¿verdad? Entre los tipos de muestreos, tenemos lo que es probabilístico, que es aquel procedimiento que nos ayuda a determinar qué tanta probabilidad hay que ciertas muestras
o que ciertos elementos puedan formar parte de una muestra de estudio de una población universal. El probabilístico pues se subclasifica en al azar simple, al azar sistemático, estratificado y conglomerado. Mientras que el muestreo no probabilístico pues se refiere a que es aquel procedimiento de selección mediante el cual se desconoce, ¿verdad? Hasta que no lo empecemos a aplicar, vamos a desconocer la probabilidad que van a tener ciertos elementos dentro de nuestra investigación de poder formar parte de la población que va a integrar nuestra muestra para poder analizar estos datos, ¿verdad? Dentro del tipo de muestreo no probabilístico, vamos a encontrar una subclasificación que es accidental, intencional y por cuotas. Muy bien, nos encontramos ya en nuestras preguntas para estudio. Yo quiero hablarles sobre estos tipos de muestreo, pero un poquito más lento, ¿verdad? Inclusive, pues, si se puede irles dando un ejemplo de cómo es que aplicamos este tipo de muestreo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar pendiente las subclasificaciones de los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico para tener a bien la explicación la próxima semana. Entonces, nuestras preguntas para estudio, recuerden que nos sirven para retroalimentar la información del video introductorio, así como la clase en vivo, tomando en cuenta que la clase en vivo es un complemento al video introductorio. Entonces dice semana 5, pregunta 1, se entiende como un subconjunto más o menos representativo de una población estadística. Semana 5, pregunta 2, menciona una característica de la muestra estadística. Semana 5, pregunta 3, menciona un tipo de muestra estadística. Semana 5, pregunta 4, son las muestras estadísticas que se eligen aleatoriamente. Semana 5, pregunta 5, se utiliza cuando la población se encuentra dividida, ¿verdad? Entonces tenemos un par de minutos y tomando en cuenta que esto aún viene en su examen parcial y recordemos que ya vamos a estar en nuestros exámenes, pero aún tenemos la próxima semana, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que al azar simple se refiere a aquel procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El azar sistemático, pues se va a referir, ¿verdad?, a que se basa en la selección de un elemento en función de una actividad que sea constante dentro de la población en general. Luego tenemos lo que es el estratificado, y el estratificado, pues consiste en dividir la población en subconjuntos o en extractos cuyos elementos pues van a tener algunas características comunes, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una población en general, podemos hablar de subconjuntos como lo es mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad. Entonces hacemos diferentes subconjuntos y ahí vamos subdividiendo la población en general. Y luego encontramos el conglomerado que se basa en la división del universo en unidades menores para determinar luego las que serán objeto de investigación, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar por cuestión de tiempo. Una breve explicación de lo que son, de lo que es la subclasificación del probabilístico y dejamos pendiente el no probabilístico para la próxima semana. Tienen en pantalla sus preguntas para los que toman foto, para los que toman nota. Recuerden que tenemos que darle respuesta a cada una de estas preguntas o de estos cuestionamientos. Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima clase. Hasta luego. Dudas y comentarios al correo del curso o al grupo de Telegram. Feliz fin de semana.